El triste adiós para Verónica Forqué de sus desconocidas hijas, Pepa y Pepe. La actriz será recordada para toda la eternidad. El 13 de diciembre quedará marcado para la eternidad en el mundo del espectáculo español como el día en que España ha perdido a una de las mejores y más emblemáticas actrices que ha dado el país. Verónica Forqué a los 66 años ha dicho adiós, causando una gran conmoción en todo el mundo. La ganadora de 4 premios Goya durante la recta final de este año ha logrado a conquistar a gran parte de la audiencia televisiva al participar de uno de los programas más importantes que existe en la actualidad, MasterChef, lugar donde se ha logrado ver una faceta desconocida de Verónica Forqué y, donde también inconscientemente se ha llegado a despedir de todos con unas palabras que avisan que algo no estaba bien. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas, la experiencia de las mejores de mi vida. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena, han sido las palabras de la actriz, quien ha dejado un vacío enorme en la farándula y en sus colegas. De hecho, en medios de cientos de mensajes que circulan en las redes sociales, medio que ha sido elegido para despedir a Verónica Forqué, han sobresalido 2 dedicatorias que han llenado de emoción a los fanáticos de la serie de 1995 que colmó de gloria a la madrileña Pepa y Pepe, pues María Adánez y Silvia Abascal, quienes interpretaban a las hijas de la protagonista, no quisieron perder la oportunidad de decirle hasta pronto. Silvia Abascal, quien ha interpretado a Clara en las 2 temporadas que ha durado Pepa y Pepe, ha querido expresar sus emociones y agradecimiento a Verónica Forqué por tantos años de gratos momentos donde el cariño se ha mantenido con el paso del tiempo. A través de tantos años y trabajos juntas, hemos compartido tanto, felicidades, fangos. Vida. Yo solo sé, solo puedo recordarte desde tu talento, tu luz, tu alegría. Tus ganas de todo. Como duele, te agradeceré, te recordaré siempre, te quiero, Vero. Del mismo modo, María Adánez, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, ha compartido una fotografía donde expresó sus deseos para que Verónica Forqué encuentre la paz que tanto anhelaba. Hoy me recorre un escalofrío por todo el cuerpo y no me salen las palabras para expresar lo que siento. Te quiero recordar así, sonriente, feliz, gran actriz, querida por todos y brillando en tu papel de Pepa, en esa serie y esa familia que nos dio tantas alegrías y que marcó un hito en la televisión española. Descansa en paz. Se acabaron las pesadillas.